ya salió el los hueveretes. Ya, ya salieron, mamá, ya tenemos hasta aquí porque ya está. Ya, ya. Pues sí, tía Doris, siga contando. Usted puede las leyendas de aquí de Caballo Longo. Del Win. Del Win. Pero fíjese que hay una anécdota, le dicen mucho. Que dice que cuando ese animal entra a la casa y uno lo ve, hay que mascar el machete dos veces. Y otros dicen que la mujer se quite el fustán, la sábana, ah, sí, sí, y que se lo avienten, ajá, al revés, se vuelve gente. Se vuelve. Pero tiene que ser rojo, dice. Rojo. ¿Qué así, nena? ¿Qué tan cierto será que para que se vuelvan Winston dice que tienen su lugarcito y dice que tienen que dar tres vueltas? Ellos. En sí. Cruz, dice. Pues no, pues lo que he oído que tres vueltas, sí. Por eso, pero ajá, en cruz, dice. Ajá. Tres vueltas para acá y tres vueltas al revés, dice, ajá, a ver cómo bien. Así cuentan. Y los que. ¿Y cómo dice que se nota? Que dice que van quedando pelones de aquí. Que sí. Sí. Ay, entonces aquel mi cuate está pelón. ¿Quién? Y él se convierte en eso. Sí. Ay, sí. Dale. ¡Qué descubrimiento! ¡Hijo de Dios! ¡Rosa y Michelle! Sí, de verdad. ¿Qué es, Inés? Con razón que pelo. Mi ya me está dando hambre. Mira, Audi, así fue como que un platito del ahorita desayuno. Ahorita espere, metido. Ese es el desayuno chapín de aquí de Guatemala. En Estados Unidos y en México no sé cómo los preparan, pero aquí nosotros así los preparamos de esta manera. Vaya usted a Campero, vaya a McDonald's, así los preparan. Qué rico, tío. Ahí, el que quiera disfrutárselo, aquí está el primero. Que vengan, tía Dori, y los suscriptores aquí con nosotros para que les preparamos más contenta al grupo. Pues sí. Ay, ya me puso más con peligro. Ya me puso en qué pensar, diga, güey. Sí. Ya la puso en qué pensar, Michelle. Se la van a entrar a secuestrar ahí, ¿no? A su casa no han llegado. Ahorita, y supuestamente el secreto, yo ya hice eso, y desde que yo hice eso, ya no llegó más. ¿Qué? ¿Qué? Compré bastante ajo y lo hice en la licuadora todo. Y en todas las ventanas, así ve. La bruja. Ay, fui a echar en las ventanas y ya no llegó a molestar. ¿Qué es, hija? Parte de la gloria. O sea que el olor a ajo ya no. ¿Qué? Lo retiró. Ajá. Sí. ¿No ha oído ese secreto usted, pateador? Y con el ajo dice que se va. Ah, sí, hasta el cadejo dice que se va y hay que hacer unas cruces en las puertas. Yo aquí tengo, pero un mono. Ya parece de cuando, de lo de Egipto, tía Doris, cuando todos los primogénitos se tenían que morir, ¿verdad? Que dijeron que tenían que pintar las puertas con sangre. Ajá. Ah, sí, de unos corderos. Ajá. Sacrificar los corderos. Bueno, señor Michelle, siéntese pues, madre, ¿en qué estamos ya? Manos a la obra. Yo no sé, creo. Haces los cubiertos ahí, porfis. Aquí vamos a comerlo. Le vamos a poner Jorge al niño. Yo en Don Pablito me pasé pensando toda la noche. ¿Sabe él cómo seguiría? Sí. Vamos a orar. Señor, en esta hora, Padre, te agradezco, Señor, por permitirme un nuevo día y un nuevo amanecer, Señor. Gracias, Padre, porque pudimos abrir nuestros ojos, Padre Celestial. Gracias, Señor, por nuestros alimentos que ya fueron preparados y esperamos que sea para bienestar de nuestro organismo, Señor. Gracias por la vida que nos das, gracias por ese aire que respiramos, gracias por el sol que nos calienta y muchas gracias por todo lo que nos regalas, Padre. Gracias, Señor, por estos alimentos, Señor, y santifíquelos
y que sea para beneficio de nuestras vidas y la fuente de donde vino, Señor, que sea de mucha bendición. Bendice, Señor Wendy, que bondadosamente, Señor, ella preparó este desayuno. Ella puso todo, Señor, que tú la bendigas, que tú la guardes, la cuides y la fortalezcas. Donde quiera que vaya, Señor, tú vayas con ella. Bendiga a su familia, a su mamá, todo lo que su familia es. Donde quiera que estén, Señor, cúbralos con tu sangre preciosa. Te ruego, Señor, que nos bendigas a nosotros también, a mis compañeros, donde quiera que estén, Señor. Guárdalos, cuídalos, protégelos, Señor, y seas tú con ellos, Padre. Darles a aquellos que no lo tienen, pues, pruébeles una porción de estos alimentos, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Démosle pues en Michelle. ¿En la toquita? Ay, Dios mío. Señor Michelle, no nos regañó hasta esta hora, mija. Yo sí voy a comer, sí. Coma, mija. Usted lo natural y gusta. ¿A dónde vengo a comer? ¿Dónde? No hay dónde poner. Ahí ven lo que había. No, porque así sí, pero aquí no. Inténtelo, mamá. Inténtelo, dijo la canción. Ahí estamos. Aquí está. Quita, quita, quita. Ay, no, usted abre. Bueno, para los que van a ver este desayuno, Chapín, de esta manera se hacen los huevitos. Tenemos que se sofríe primero la cebolla y el chile junto. Y luego los huevos se le revuelven encima. ¿Así lo hizo, banana? Y ya sale. Los platanitos, como comúnmente se pone a calentar el aceite, le echamos un granito de sal a los plátanos para que les salgan nice. Y todo ya es una preparación. Y también las salchichas van, ¿eh? Muy ricas. Bendiciones para ustedes. Que los van a ver en este día tan lindo. Ya estamos haciendo los preparativos para el día de mañana porque nuestro abuelito está de cumple. Don Moy va a estar de manteles largos el día de mañana, vamos a estar muy temprano. También Darita va a estar mañana de cumpleaños. ¿Yo soy quién? No, 21. Bendiciones para Darita y le vamos a cantar el coro. Le deseamos felicidades, comiendo y cantando, ¿verdad, mamita? Dale, tía Doris. Usted es bella, mamita. Un saludo de aquí de mi parte muy especial para usted, mamá. Un gran abrazo a la distancia, besos. Señor Raquel también, que Dios la bendiga, mamita. ¿Cómo dijo la otra señorita mía? Luis María. Luis Aguilar. Bendiciones para usted, mamita hermosa. A la señora Celi Copran, bendiciones. A doña Carmencita, que Dios la bendiga, mi mamita hermosa. Gracias, muchas gracias. A don Lucio Navarro también, dice que se mantiene en su casa solo viendo nuestros videos. Y saludos a doña Marita ahí de Navarro. Bendiciones. Y a Freddy Maldonado, que no. A Freddy Maldonado. Freddy Maldonado, mire, papá. A Javiercito, que estuvo enfermo, mi amor. Javier, es el apellido, se me va el alma. Solo su nombre, pero diario le pongo un mensajito, papá. Un saludo para Ángel Villanueva también. A Amna también, bendiciones, papá. A Lenchito, así lo queremos mucho aquí, así le hablamos porque él se llama Lorenzo. Pero yo lo oigo muy mal, mejor Lenchito. Bendiciones, papá. Con cariño. A doña Raquel Pérez, gracias, y a su esposo también, bendiciones. Y hasta los preparativos para don Moy el día de mañana, los tamales, se va a hacer una realidad, mamita, por esa bendición que ustedes mandaron. Ya vino la hija y yo le pude decir que ella contenta, feliz porque se van a hacer unos tamales y ahí ya el pastel ya está en proceso. El pastel va a ir de parte suya y de parte del aseño, Raquel y su esposo. Los tamales también de parte de ellos. Y se unió ese dinerito y todo es posible cuando uno quiere hacer algo, ¿verdad? Así es, tía Doris. Bueno, así como pueden ver, así quedó el desayuno. Solo que a Ode le hace falta la crema, que se sirva a ella. Y pues vengan aquí con nosotros a compartir.
Ya van a venir unos amigos, le cuento. Que sí. De Santiago Agrícola. Que se vengan. Y bueno, aquí vamos a dejar esto y hasta la próxima. Que Dios me los bendiga.